Bautista del municipio de Guerrero. Por violencia familiar detienen a teniente del ejército mexicano. Choque en la zona centro deja dos personas lesionadas y cuantiosos daños. En Piedras Negras no hay grupos armados, afirma el alcalde Claudio Bres. Policías tienen la instrucción de cuidar a los paisanos y de no molestarlos. Ordenan a policías y tránsitos aplicar criterio en sanciones esta temporada. Municipio refuerza operativos contra cohetes y ropa táctica. Caídos en Avenida Progreso obligarán a cierre indefinido de la arteria. Destaca Irene Chapa de Bres 2019 como año de cambio en el DIF. Se prevé mínima alza estacional del dólar en época navideña. Béisbol cierra el año con un campeonato estatal infantil en Piedras Negras. Salón de la Fama del Deporte busca reconocer a grandes atletas de Piedras Negras. Esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Nocturno. Vamos a pasar a la información del pronóstico del tiempo y es que actualmente es una temperatura de 28 grados centígrados para la ciudad de Piedras Negras, mientras que la mínima descenderá alrededor de los 10 grados centígrados. Para este domingo, 29 grados centígrados la temperatura máxima, para después por la noche desciende alrededor de los 12 grados centígrados. Continuamos con cielos mayormente soleados durante el resto de la semana y se descartan las probabilidades de lluvia, recordándole que para este próximo lunes se presentará un nuevo sistema frontal a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá temperaturas congelantes durante la mañana y la noche, la temperatura máxima marcada de 23 grados centígrados, mientras que la mínima descienda alrededor de los 4 grados centígrados. Para este próximo martes y miércoles, temperaturas de 16 grados centígrados se mantienen durante los dos días, mientras que las mínimas de menos 1 grado a 3 grados centígrados por la noche. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso para darles muchos más detalles. Quédese con nosotros. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Son las 6 de la tarde con 3 minutos. La temperatura de nuestra ciudad se encuentra muy calurosa, 28 grados Celsius. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Super Channel 12 y a quienes nos escuchan a través de su radio. Yo soy Naim Luján Muñiz y a lo largo de esta hora estaré acompañándole en esta edición de Telezócalo Nocturno con mi compañera Amanda Morales, a quien tengo el gusto de saludar. Amanda, buenas tardes. Muy buenas tardes, Naim, muy buenas tardes a todo el auditorio que ya nos ve por Super Channel 12 y pues los invitamos como siempre a que estén bien informados, nos acompañen hasta el final de este noticiero y también los invitamos a que si usted tiene alguna queja, denuncia, algún servicio a la comunidad, nos lo puede hacer llegar y nosotros con mucho gusto le daremos lectura al número 878-122-2222 o al número 878-123-4567. Síganos también a través de nuestra cuenta de Facebook. Si usted quiere enviarnos algún mensaje, algún saludo, alguna opinión, ya lo tiene usted ahí, facebook.com/superchannel12. Nos vamos a conocer el santoral de este sábado para felicitar cordialmente a quienes llevan por nombre Juan Cruz y Nicasio. A todos ustedes, muchísimas felicidades. Y si usted necesita cambiar dólares, le comentamos que la cotización para el día de hoy está a la compra a los 18 pesos con 80 centavos y a la venta a los 19 pesos con 40 centavos. Vamos a conocer la situación del tráfico vehicular en los puentes internacionales que nos unen con Estados Unidos. Las cámaras de Super Channel 12 nos muestran en estos momentos que el puente número 1 presenta un tráfico lleno.
se encuentra lleno el puente 1 y el tráfico va muy, muy despacio. El puente internacional número 2, Coahuila 2000, o Camino Real, como lo conocen en Eagle Pass, ya lo ve usted, le decimos a nuestros amigos de radio, se encuentra despejado, es mínimo el tráfico que presenta, así que por ahora, cuando son las 6 de la tarde con 5 minutos, es el puente 2 la mejor opción para cruzar hacia Estados Unidos. Y le comentamos que los ganadores de la Lotería Nacional se lo llevó el premio mayor con una bolsa de 13 millones de pesos, el billete 32,837 y el segundo premio con 1 millón de pesos, el billete 2,849 y los reintegros se van a los números 7 y 9. Muchas felicidades a todos los ganadores. Son las 6 de la tarde con 6 minutos, 6 con 6, la temperatura en 28 grados Celsius. Vamos a entrar de lleno con la información que es mucha en este espacio noticioso y justamente vamos a conocer el tema policíaco en la voz de nuestro corresponsal, nuestro reportero de la Nota Roja, Armando Valdés Martínez, quien ya se encuentra listo. Adelante, Armando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, May, buenas tardes a la audiencia de lo que es Telechoca las Noticias. Bueno, May, para darte a conocer que el día de anoche se llevó a cabo la detención de la regidora panista de Guerrero, Coahuila, quien llevaba a bordo de su unidad pues un grupo de personas a los cuales supuestamente pretendía cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, pues debido a que no se confirmó, ya que todos eran mexicanos, pues solamente quedó por el delito de amenaza, ya que cuando al momento de ser detenida esta mujer de nombre de Irma Yolanda Aguilar, Irma Yolanda N, de 37 años de edad, amenazó a los elementos policíacos de levantarlos. También se detuvo a 6 imputados junto con ella, de nombre Gabriel, de otro más de 20 años, otro más de nombre José Juan, de 26 años, otro más Rubén Ramírez, de 36 años, y otro Omar Enrique Rodríguez, así como también Daniel N, de 36 años, todos ellos originarios de San Felipe, Guanajuato. La detención se llevó a cabo en la calle, en lo que es en la colonia Las Palmas, en la, lo que es en la calle de San Felipe y Río Nasa de la colonia Las Palmas, cuando esta mujer viajaba a bordo con estos connacionales en una unidad tipo Mariner en exceso de velocidad. Al hacerle el alto, estos huyeron. Sin embargo, al ser detenidos, detectaron que pues todos estos gentes eran de lo que es de otro estado, por lo que se le hicieron las indagaciones correspondientes. La mujer cayó en contradicciones, pero al final de cuentas tuvo que ser tornada nada más ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, ya que pues todas las personas eran connacionales, además de que también amenazó a los elementos de policía. En otra información, también de otro persona de nombre Román, de 33 años de edad, un teniente del 12º Regimiento de Caballería, fue detenido después de que agrediera a su esposa Viridiana, de 31 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la Callejón del Olvido, en Ejido Piedras Negras. Cabe hacer mención que la mujer se iba ya para su pueblo, allá en Escárcega, Campeche, debido a que ya estaba casada de constantes agresiones por parte de su esposo, un teniente del ejército mexicano. Cuando ella ya se estaba yendo, estaba preparando las maletas, este sujeto comenzó a agredirla físicamente, por lo que los vecinos solicitaron apoyo a los elementos de policía, quienes en forma inmediata hicieron el arresto de esta de este sujeto, a quien pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar. Vamos a esperar también cuáles son las consecuencias ahí, en lo que es en la guarnición militar, donde podría ser peor para este elemento militar. Por último, también tenemos que el día de hoy se registra un accidente vial en la zona centro, cuando una conductora que circulaba sobre la calle Cuauhtémoc no hizo alto e impactó lo que es a una unidad Ford Fusion modelo 2008 conducida por Alfredo, de 18 años de edad. La probable responsable, de nombre Alondra, de 19 años de edad, circulaba por la calle Cuauhtémoc, no hizo el alto ahí en la calle Terán y provocó este fuerte impacto. Cabe hacer mención que tuvieron que llegar elementos de bomberos con las tijeras de la vida para abrir las puertas, ya que quedaron selladas. Las lesiones que presenta la mujer como el afectado no eran de consideración, de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de los elementos de la Cruz Roja que acudieron al lugar a tomar conocimiento de los hechos. Pues aquí, Naín, audiencia, esta es la información policíaca más importante general al momento. Gracias, Armando Valdés, por tu reporte. Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes. 6 de la tarde con 9 minutos y bueno, le dábamos a conocer en el transcurso de esta semana la aparición de algunas pintas en calles de la colonia Colinas, que esto pues generó alguna psicosis entre la ciudadanía. Si hay grupos delictivos aquí en Piedras Negras, pues les informamos que el alcalde Claudio Bres Garza dice que no hay grupos delictivos, no hay presencia de estos aquí en la localidad.
La seguridad es y seguirá siendo el principal reto de esta administración, ya que es necesaria para garantizar el desarrollo de otros aspectos importantes para la comunidad, aseguró el presidente municipal de Piedras Negras. Claudio Mario Bres Garza estableció que es un tema en el que se trabaja, no se habla, ya que lo que se busca es que la percepción de la ciudadanía sea de tranquilidad y de salir a las calles, en familia, sin miedo alguno. Aunque sí se tiene confirmada la presencia de algunas personas conocidas como halcones, Bres Garza afirmó categórico que en esta frontera no opera ningún cártel del narcotráfico o célula del crimen organizado. Aseguró que a pesar de ese y otros factores positivos que ubican a Piedras Negras como la frontera más segura del país, se mantiene el trabajo de manera permanente para evitar que se pueda descomponer la ciudad. Que la percepción tuya y mía sea de seguridad 100%, 100% ya lo logramos. ¿Que no hemos llegado allá? No, claro que no hemos llegado allá. Que yo como padre de familia, ojo, no como presidente municipal, como padre de familia, me siento que estamos en una ciudad segura en este momento, totalmente. Y lo digo como padre, que mis hijos anden no conmigo en la calle, y que me sienta que están seguros, que no hay en este momento en Piedras Negras un problema de un grupo armado, totalmente no lo hay. Lo digo categórico, que tenemos problemas con lo que le llaman 1 o 10 halcones o focas o estacas, ahí depende a quién le preguntes qué nombre le ponemos o apodo, y que estamos combatiendo y que lo vamos a combatir totalmente. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6:11 p.m. Esta temporada vacacional se caracteriza por la llegada de muchos paisanos de Estados Unidos. Justamente a consecuencia de ello, el secretario de Seguridad del Estado, José Luis Pliego Corona, aseguró que no se tolerarán abusos policíacos contra los paisanos que visiten nuestro estado. El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, José Luis Pliego Corona, pidió a todos los elementos a su mando no abusar de los paisanos que ingresarán a Coahuila e incluso advirtió que se actuará contra quien no acate la orden. Comentó que la instrucción que se ha generado a todas las policías, incluidas la Federal, Guardia Nacional y la Policía de Investigación de la Fiscalía, es que el paisano que venga a Coahuila se debe sentir tranquilo y seguro. Pliego Corona agregó que la intención es la de buscar tener un saldo blanco en quejas y señalamientos contra las corporaciones a su mando y el resto de las autoridades policíacas. Fíjate que yo estoy convencido de que tenemos elementos, y ustedes lo han visto, que son leales a Coahuila, que son leales a sus municipios, que son leales a sus ciudadanas y sus ciudadanos. Lo demostraron en Villa Unión, cuando un grupo de manera cobarde atacó en una mañana un pueblo tranquilo, como es el municipio de Villa Unión, y nuestros elementos les hicieron frente. Nuestros elementos tuvieron una respuesta rápida y contundente. Perdieron la vida una chica y 3 muchachos. Con estos parámetros es como yo puedo medir a mis elementos. Mis mujeres y mis hombres en el estado de fuerza son valientes, son comprometidos. Y yo estoy seguro que ahora que vienen visitas, cuando hubo necesidad de confrontar, confrontaron y salieron bien. Ahora que vienen visitas, yo estoy seguro que las policías seremos grandes anfitriones de la visita de los paisanos. Le repetiría la pregunta, ¿qué pasará con quien no lo sea así? Estoy convencido que así va a ser. Y con quien no, me parece que se va a equivocar. Y habrá de asumir las consecuencias en ese sentido. ¿Se habría de consignar si se amerita? Por supuesto. Nosotros queremos que los paisanos vengan. Nosotros queremos que visiten Coahuila. Nosotros queremos que esta temporada pase por Coahuila. Que por aquí pase, porque además no va a pasar por, difícilmente pasará por otro estado. Entonces imagínense, la Navidad, el Año Nuevo, el diciembre va a pasar por Coahuila. Y queremos que eso suceda, queremos que eso pase. Que aquí se queden, que aquí disfruten la gastronomía de los pueblos mágicos. Y en eso necesitan saber que tienen un aparato de seguridad estatal, municipal y federal completamente aliado y leal a la visita y a la estancia. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6:14 p.m. y la temperatura en los 27 grados centígrados. Tenemos más información, pero antes nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos.
Llegó la mejor época para renovar. Santa llegó a Interceramic, regalando adhesivo. En Interceramic, el adhesivo es gratis en la compra de tu piso. Un saco de adhesivo por cada 4 metros de piso. No aplica con otras promociones. Y por si fuera poco, tomamos tu dólar a 21 pesos. Interceramic, simplemente lo mejor. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, la temperatura ya empieza a descender, 27 grados, todavía está haciendo bastante calor y estamos a una semana de que entre el invierno. Continuando con la información que le dábamos a conocer hace algunos minutos sobre que en esta temporada vacacional pues justamente se incrementa la llegada de visitantes provenientes de Estados Unidos, la gente que viene a ver a su familia, en fin, la Policía Municipal tiene la instrucción de aplicar criterio al momento de actuar justamente durante esta temporada. Aunque no se dejarán de aplicar las leyes y reglamentos durante esta temporada de fiestas navideñas y fin de año, con motivo de la gran cantidad de visitantes que se tiene en la ciudad, habrá criterio por parte de las corporaciones municipales. Así lo dio a conocer el Contralor Interno de la Policía Preventiva, Mario Ramón Pope Marín, quien añadió que es una instrucción que ya se les dio tanto a los oficiales de seguridad pública como a los de tránsito municipal. Advirtió que el criterio solo se aplicará en situaciones menores y principalmente con personas que no sean originarias de esta frontera, ya que en casos delicados se castigará con todo el rigor de la ley a quien cometa algún delito. Asimismo, Pope Marín estableció que se mantendrán los operativos y retenes para detectar automovilistas bajo los influjos del alcohol, que además de las multas municipales, serán consignados ante la Fiscalía General del Estado. En primera, en los retenes que se están haciendo y que se seguirán haciendo por parte de la Dirección de Seguridad Pública, con el único fin de poder vigilar y tutelar el consumo de alcohol en estas fiestas decembrinas, en estas épocas en las que sabemos que hay gente que viene de visita o en tránsito nada más. Nosotros vamos a estar vigilantes del tema del alcohol, del tema de las quemas, del tema de los pirotecnia y demás, pero se buscará tener un acercamiento con las personas que no sean de la localidad para que se les pueda instruir y que conozcan los cambios de vialidades, los lugares donde esté cerrado alguna vialidad y por supuesto que la reglamentación de esta ciudad, los ordenamientos aquí y en otros lugares sean diferentes, hablando propiamente del país vecino. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6 de la tarde con 18 minutos y pues informarles que las autoridades de los distintos niveles de gobierno están reforzando los operativos de la venta de cohetes y también de ropa táctica, así que mucho cuidado y que no los sorprendan haciendo este acto ilícito porque las multas son muy altas. A través de los elementos de la Policía Preventiva, así como del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores, el municipio ha reforzado los operativos para detectar la venta de pirotecnia, así como ropa y otros artículos tácticos. Ello debido a que está prohibida su comercialización y desde hace algunos días ya se han montado algunos operativos al respecto, según lo reconoció el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos. Aseguró que en el caso de los cohetes, su prohibición ya tiene varios años aplicándose y solamente se está reforzando la vigilancia, en donde nada más se permite la venta de bengalas o chispitas. En lo referente a la ropa y equipo táctico, es una nueva disposición tomada hace 3 semanas por los 3 órdenes de gobierno, luego de los hechos violentos ocurridos en el municipio de Villa Unión. Sí, de hecho ya se ha estado implementando operativos. Se ha estado recogiendo la ropa táctica, han estado revisando también que no estén haciendo venta o tengan ahí guardado cohetes o pirotecnia, pólvora o ningún tipo de esos artefactos. ¿Qué pasa con los que venden a través de internet en los bazares? Bueno, si se puede detectar a tiempo y en qué lugar, digo, serán clausurados y se procederá conforme a la ley y eso lo tiene prohibido la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué es lo que sí está permitido vender? No, digo, pues no tenemos nada autorizado en esos...
Las chispitas siempre se han vendido, no tengo entendido de que sea de otro tipo de daño, pero los cohetes, la pólvora, la pirotecnia, eso sí está prohibido. Sobre todo personas sorprendidas va a ser de multas fuertes. Así es, efectivamente. Voz informativa, Armando López Capetillo. 6:20 p.m. La ciudad está en estos momentos atravesando por un momento donde se están realizando diversas obras y justamente los caídos en la avenida Progreso están retrasando los trabajos en el pavimento. El sistema municipal de aguas y saneamiento ya atiende los socavones y se pide paciencia a los conductores por el cierre de la arteria. Paciencia como la que también pedimos ante las obras que se están realizando en toda la ciudad. Los trabajos de repavimentación que se tenían programados desde hace 6 meses para toda la avenida Progreso se han tenido que retrasar debido a la gran cantidad de caídos que presenta el subsuelo de dicha arteria, declaró el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza. Comentó que los enormes socavones de más de 3 metros de profundidad dejan en evidencia la cantidad de recarpeteos que se habían aplicado a dicha avenida, la cual al carecer de sistema de drenaje, toda el agua era absorbida por el subsuelo provocando dichas afectaciones. Bres Garza dijo que lejos de tomar una decisión irresponsable como en anteriores administraciones, que dejaron simplemente pasar el problema, ha girado instrucciones para iniciar con los trabajos correspondientes para después dar paso a la pavimentación. El edil pidió paciencia y comprensión a la ciudadanía ante el cierre de la arteria por tiempo indefinido. Esta avenida Progreso, programada desde hace 6 meses para pavimentación, ha sufrido caídos importantes. Las cámaras de ustedes podrán ver estos enormes socavones donde traten de ver primero varias cosas. Uno, la cantidad de recarpeteos que tiene arriba. Podrían ser 4 o 5 recarpeteos donde simplemente se le fue agregando carpeta sin ir al fondo. Si ven sus cámaras despacito, podrán ver más de 3 metros de profundidad de humedad total, lo que representa que por mucho tiempo, yo no quisiera especular cuántos años o meses, ahí no ha habido drenaje y simplemente las aguas negras van al subsuelo impregnándose cada vez más. Sería cuestión de tiempo, quizás un mes, un año más, 2 años más, para que nuevamente reventara pavimentos y volviera a abrir. Lo responsable es hacer las inversiones que a final de cuentas el día de mañana no se ven. Ir hacia abajo a reparar y causar molestias por algún tiempo, semanas, mientras que verdaderamente abatimos este problema. Todo Progreso, desde Galeana y hasta Dinel Farías, se va a hacer pavimentos nuevos, pero sería muy irresponsable no atacar el problema de falta de drenajes. Sus cámaras podrán ver que simplemente el agua, ya sin tubos, cae al subsuelo y se impregna. Por otra parte, así como la avenida Progreso, la avenida López Mateos, así también atacamos problemas en avenida Industrial en algunos sectores. Y aunque causamos molestias, prefiero la crítica momentánea, estos problemas que esto causa, en aras de no simplemente abonar al problema y poner una carpeta adicional a las 2 o 3 o 4 que ahí están y simplemente esperar que en el tiempo que esta administración le restara no resultara un problema. Pero eso sería irresponsable. Entonces, Cimas, Piedras Negras, el municipio, estamos causando problemas momentáneos, pero estamos acabando con problemas de raíz que esperemos que una vez que ya esté pavimentada nueva toda esta avenida Progreso, desde Galeana y hasta Daniel Farías, sea como López Mateos, como Industrial y como muchas más avenidas que nos van a servir a los nigropetenses por muchísimos años sin que se tengan que abrir. Por su tiempo y por su tolerancia a los ciudadanos de Piedras Negras, es simplemente construir en los hechos lo que queremos aquí en esta ciudad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6:24 p.m. y la temperatura en los 26 grados centígrados. Y bueno, todos los nigropetenses hemos sido testigo del gran cambio que se ha dado en el DIF Piedras Negras con las diferentes brigadas, servicios, atenciones que han estado brindando durante este transcurso del año y que además ya cuentan con el edificio nuevo que se ubica a un lado de la presidencia municipal. Pues la presidenta honoraria del DIF Piedras Negras, Irene Chapa de Bres, declara que este año fue de evolución y de gran cambio para el DIF Piedras Negras. A pesar de la complejidad que representó recibir un edificio que no estaba concluido,
El presente año ha sido de muchos logros para el DIF Piedras Negras, consideró la presidenta del organismo, Irene Chapa de Bres. Destacó que más allá del cambio de instalaciones, que ahora son modernas y mucho más diversificadas, se han implementado una gran cantidad de acciones y programas con un profundo sentido social en la comunidad. Citó como ejemplo las diversas brigadas que se han realizado, de la vista o auditivas, donde se han logrado descuentos importantes con destacados especialistas en la materia, con una trayectoria probada. Pero además, agregó Chapa de Bres, se cuentan con atenciones psicológicas, médicas, laboratorio clínico, apoyo en aprendizaje tanto a los niños como a los adolescentes, entre muchas otras acciones, todas gratis. Bueno, yo creo que es de mucho trabajo, pero también de muchos logros. Tenemos un edificio con un equipo, un personal, sobre todo capacitado para trabajar con adolescentes, con niños. Abrimos un nuevo centro que es muy importante, el CAI, Centro de Atención Infantil, ha tenido mucho éxito. Contamos con psicólogos para apoyar a los niños que tienen algún problema de aprendizaje, unidos también con los maestros y con las escuelas de Piedras Negras. Tenemos esta parte médica que yo creo que es algo muy valioso para Piedras Negras y para su población, con médicos, medicinas, atenciones especializadas, un laboratorio completamente gratis de análisis clínicos, brigadas que han sido mucho, muy importantes. Posinformativa, Armando López Capetillo. Son las 6 de la tarde con 28 minutos. Es temporada navideña y a consecuencia de esto, el presidente del Colegio de Economistas, René Ramírez Villarreal, aseguró que se prevé una mínima alza estacional del precio del dólar. Una muy buena noticia en esta temporada del año. Debido a la incertidumbre financiera en el país, así como en los tratados comerciales, se prevé una mínima alza en la cotización del dólar, declaró el presidente del Colegio de Economistas, René Ramírez Villarreal. Sin embargo, explicó que por el incremento en la demanda de los dólares en época navideña y de Año Nuevo, el comportamiento natural en la oferta es un aumento estacional en su costo. Ramírez Villarreal señaló que la venta de dólares rondará entre los 19 y 20 pesos y que si aumenta algunos centavos en los próximos días tendría que volver a disminuir a principios de enero. Bueno, vienen fechas como la Navidad, donde se eroga y se gasta parte de nuestro ingreso en algunos regalos y gastos que se generan en esta época, y eso conlleva a que se incremente la demanda del billete verde y con ello, pues bueno, que sube el precio. Pero es un comportamiento natural de la oferta y la demanda que nos rige en el tipo de cambio local. Probablemente haya una presión adicional en los próximos días, acercándose las fechas navideñas, pero creo que se va a mantener. Hay certidumbre financiera, hay certidumbre en la reserva internacional, hay certidumbre en los tratados comerciales, entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a que esté estabilizado, por lo menos a que no se sobrepase los rangos que hemos estado viendo, ¿no? Alrededor de 19, 20 pesos por dólar. Voz informativa, Amanda Morales. 6 de la tarde con 28 minutos, hemos llegado a la mitad de este espacio informativo, tenemos más información, pero nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás.
Son exactamente las 6 de la tarde con 29 minutos. Efectivamente, llegamos a la segunda mitad de este espacio informativo. Y justamente con una muy buena noticia es que Piedras Negras se viste de fiesta de gala porque hoy sábado comenzó el campeonato de béisbol infantil Navidad en Piedras Negras. Un gran evento deportivo y desde luego por ahí estuvo también el profe Neto Ramírez. Vamos a ver la información. Con la participación de al menos 18 equipos de la región carbonífera, 5 manantiales y la zona norte, este sábado arrancó una edición del Campeonato Estatal de Béisbol Infantil denominado Navidad en Piedras Negras. En su mensaje, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, les dio la bienvenida tanto a los pequeños como a sus familias y les pidió que se sientan como en su casa para poder disfrutar de este evento. Indicó que históricamente esta frontera destaca en el deporte de béisbol, sobre todo infantil, por lo que se buscará seguir apoyando su práctica y, ¿por qué no?, buscar destacar a nivel internacional como lo hacen otras ciudades del país. El Ayuntamiento de Piedras Negras le da la bienvenida a los papás y especialmente a los niños que vienen de Acuña, de Sabinas, que vienen de diferentes partes de la región. Bienvenidos a su casa, que es Piedras Negras. Los niños y los papás de Piedras Negras los recibimos con el respeto que se merecen, quienes enfrente de ustedes son leyendas que iniciaron así como ustedes en su momento. No es por decir nuestra edad, para nada, pero a final de cuentas, Piedras Negras tuvo béisbol de la Liga Regional del Norte de Coahuila, tuvimos béisbol en aquel estadio ahí donde estaba el Posada Rosa, tenemos mucha historia que necesitamos recuperar. Piedras Negras en materia de béisbol y especialmente infantil, a mí me da envidia de la buena, que nuestros vecinos en Nuevo Laredo o que nuestros vecinos en Monterrey o en San Nicolás han llegado a la liga en Estados Unidos, en Pensilvania, de las ligas infantil de serie mundial. ¿Por qué no aspirar lo que en su momento Piedras Negras tuvo? Hoy veo con buenos ojos no solamente este torneo, que el comisionado en materia de deporte del municipio, don Pedro Maldonado, y muchos otros ayudan pues a incentivar. Veo también en el Tecnológico de Piedras Negras gente que quiere al béisbol y que está haciendo nuevos campos. Hoy buscamos que el día de mañana, si verdaderamente existe eso que es la semilla para crear ligas auténticas de béisbol infantil, especialmente grupos que se dediquen a conservar uno de los grandes legados que es el béisbol. Todos los deportes son importantes, pero hoy estamos aquí frente a estos niños, el futuro de Piedras Negras, de Coahuila y de México, para decirles a todos ustedes, queremos que el béisbol, algo que todos queremos, siga creciendo para bien de las nuevas generaciones de esta ciudad, de esta región y de este país. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 6 de la tarde con 33 minutos y buenas noticias para Piedras Negras, porque empresarios lograron convencer que aquí en esta frontera se realice un Salón de la Fama del Deporte y el Instituto Estatal del Deporte ya avaló esta actividad. El Instituto Estatal del Deporte avala la iniciativa que empresarios de Piedras Negras tienen de poder crear un Salón de la Fama del Deporte local, indicó el coordinador regional de la dependencia, José Antonio Brito Ura. Dijo que en este sentido ya se han sostenido pláticas con los interesados para conocer el esquema de cómo se conformaría dicho salón, el cual tiene la intención de reconocer a los deportistas locales más sobresalientes. Brito Ura dijo que esta frontera cuenta con atletas que, a lo largo de los años, han destacado a nivel local, estatal y nacional en diferentes disciplinas, de ahí la importancia de darles el reconocimiento que se merecen. Sí, bueno, la iniciativa privada por parte del ingeniero Benito Martínez, han tomado ellos la batuta por ahí de hacer un salón de la fama del deporte de Piedras Negras, de todos los atletas destacados. Ya tuvieron una primera reunión. Nosotros desafortunadamente no pudimos asistir a esta reunión, pero tuvieron pláticas, ¿no?, con gente del municipio, gente del deporte, gente muy importante en el deporte, ¿no?, como el Mulo Gutiérrez, el profesor Limones, todos esos deportistas y gente del deporte de Piedras Negras que no se le ha dado a lo mejor el reconocimiento, ¿no?, que se le debe dar a ellos. Nosotros como Instituto del Deporte ya tuvimos acercamiento con el ingeniero Benito Martínez para acercarnos y ver, ¿no?, en qué podemos apoyar.
Lo que podemos platicar es un salón de la fama completamente ajeno a ser parte del municipio o a ser parte del estado. Simplemente quieren que los apoyemos para poder reconocer, ¿no?, a todos estos atletas, y es algo muy bueno. En Piedras Negras hay muchos deportistas que han sobresalido a nivel nacional, a nivel internacional, y también, ¿no?, gente que tiene mérito deportivo a nivel local, que toda la vida ha estado en esto y que puede dársele ese reconocimiento. Y vaya que hay mucho talento aquí en Piedras. Sí, no, la verdad tenemos mucha gente en todas las disciplinas que ha hecho mucho por el deporte en Piedras Negras, que ha sobresalido, jóvenes actualmente que están nadando, o por lo menos en el caso de natación, en el caso de clavados, en el caso de taekwondo, en el caso de pesas, gente que está en el deporte como el profesor Luis Carreras en pesas, que tienen toda la vida y le han dado mucho a Piedras Negras. Entonces, creo que es bueno, ¿no?, este proyecto que traen. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Faltan 25 minutos para que sean las 7 de la noche. La temperatura en los ya 24 grados Celsius. Está empezando a descender la temperatura. Muy agradable. El reconocido empresario Julián Rodríguez se manifestó optimista respecto a los recortes federales. Él asegura que espera que el recorte al presupuesto destinado al campo no vaya a afectar el precio de la canasta básica. A pesar de que el gobierno federal recortará un 30% el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el precio de la canasta básica en Coahuila no se verá afectado, afirmó el comerciante local Julián Rodríguez. El proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2020 contempla un gasto programado a la mencionada Secretaría de 46 mil millones de pesos, cuando lo aprobado para este 2019 fue de 67 mil millones de pesos. Julián Rodríguez reiteró que dicha medida podría afectar a otras entidades, principalmente en el centro y sur del país, pero que gracias al desarrollo comercial e industrial, Coahuila goza de una buena economía y con mejores salarios. Pues no creo, porque aquí en Piedras Negras las fuentes de trabajo son abundantes, entonces aquí no, prácticamente no pegaría. A lo mejor en el interior sí va a pegar, pero aquí en esta zona, gracias a los que nos gobiernan, que han traído muchas empresas aquí a esta región, pues al contrario, los salarios están más altos que el interior y aquí vivimos otra economía. Claro, nos hace falta más dinero porque por años la inflación estaba más alta que los salarios que aumentaban y eso nos quedamos atrás. Falta recuperar para la gente para que tenga un mejor nivel de vida. Voz informativa, Amanda Morales. 6:37 y buenas noticias para el estado, porque con el programa Saltillo Sorprende al Mundo, la capital del estado se logró posicionar como un referente turístico con la realización de grandes eventos a los que asistieron más de 300 mil personas. Uno de los compromisos del alcalde Manolo Jiménez Salinas fue impulsar eventos en temas culturales, deportivos y de recreación para el disfrute de las familias saltillenses, logrando resultados muy contundentes. Fue un compromiso que hicimos en nuestra campaña. Saltillo ya era potencia nacional y buscamos impulsar eventos de talla nacional e internacional para poder generar derrama económica, tener eventos atractivos y que nos visiten gente de otros municipios, señaló el alcalde. A inicios del 2019, Saltillo se puso en la mira internacional al lograr el récord Guinness por la rosca más grande del mundo de 2,065 metros y 43 centímetros, evento donde el alcalde estuvo acompañado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien ha apoyado todos los eventos en la capital. Faltan 22 minutos para que sean ya las 7 de la noche. El alcalde Claudio Mario Bres Garza se alista para dar su primer informe de gobierno a los nigropetenses. Este acto se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de diciembre. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, confirmó que será el próximo miércoles 18 de diciembre, a las 8 de la mañana, cuando rinda su primer informe de gobierno, teniendo como escenario la sala de Cabildo. Estableció que tras un profundo análisis y siendo coherentes con las medidas de austeridad que se han aplicado a lo largo de todo el año, se determinó que sea en el citado recinto la rendición de su informe con el protocolo correspondiente. Claudio Bres detalló que en el informe dará a conocer no solo las obras, programas y logros que se han alcanzado en su primer año de gobierno, sino también todo lo que se tiene proyectado para lo que resta de su administración. Analicé a detalle en semanas anteriores dónde celebrarlo.
Creo que habrá el momento oportuno en los siguientes meses, una vez que todas las obras estén terminadas. Hay una situación económica apremiante. Yo busco poner el ejemplo, simplemente el ejemplo, a todas las dependencias del municipio del ahorro en el gasto que tenemos que tener durante este último mes del año para tener cuentas positivas y de que sigamos pues invirtiendo en lo que es las obras que estamos realizando. Así que sí, en una sesión sencilla, pero protocolaria, con todo lo que se debe, informaré debidamente, entregaré documentos a todos y cada uno de los miembros del Cabildo, como lo muestra, y trataré de estar presente en los diferentes medios de comunicación como el que usted representa, pues para dar a conocer todas las obras que se están realizando, se han realizado, y todo lo que está por venir todavía en los siguientes meses. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 20 minutos para que sean ya las 7 de la noche y bueno, una noticia pues lamentable porque en este año las quejas que recibió Derechos Humanos ya rebasan por mucho las del año pasado y en primer lugar adivinen quién está como primer responsable acusado, pues nada menos que la Policía Civil de Coahuila. A prácticamente 3 semanas de que finalice el año, la cifra de quejas recibidas en la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya rebasa por mucho las presentadas durante el 2018, declaró Jesús Alberto Rodríguez Cantú. El tercer visitador de la dependencia indicó que hasta el 9 de diciembre se tienen contabilizadas 282 quejas en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado, donde se recibieron 236 querellas por alguna violación a los derechos humanos. Rodríguez Cantú destacó que de esta cantidad, un total de 116 quejas han sido en contra de Fuerza Coahuila, 46 para la Policía Investigadora y 53 para la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras. Dijo que el resto de las quejas se reparten entre autoridades federales con presencia en los municipios que conforman la región norte. Bueno, mira, en este año, al cierre del mes de noviembre, han recibido 282 quejas. En comparación al año pasado, pues bueno, ya se ha superado ese número. Y de estas 282 quejas, ¿de qué autoridades han sido? De Fuerza Coahuila, bueno, así se le denomina por los quejosos. Yo, obviamente, ya cambió de nombre las corporaciones policiales, pero bueno, lo manejamos todo este año con ese nombre, tal porque así lo mencionan los quejosos. Son 116, Policía Investigadora 46, GOE, el Grupo Operativo Especial 7, 18 el Ministerio Público, 4 PRONIF, son de 28 autoridades federales, de entre ellas son 5 del Instituto Nacional Electoral, 2 de Correos, 1 de Telcom, 4 del IMSS, 7 de Migración. Y de las autoridades municipales tenemos 53 contra la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras. Y bueno, entre 13, la policía de Zaragoza, de Nava 1, de Villa Unión 2, esas son las principales autoridades. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. En 17 minutos serán las 7 de la noche, la temperatura en los 24 grados Celsius. Esta temporada decembrina y navideña aumentan los riesgos de incendios en los hogares de nuestra ciudad. ¿Y sabe cuáles son los principales factores? Justamente las extensiones y adornos navideños de mala calidad. La sobrecarga generada en extensiones de luz es uno de los principales factores de incendios en temporada de invierno, donde los adornos navideños y otros aparatos son conectados sin medir la capacidad de corriente que éstas pueden soportar, ocasionando siniestros por cortos circuitos. El coordinador regional de Protección Civil del Estado, José Francisco Contreras Obregón, exhortó a las personas a no comprar extensiones de mala calidad y tampoco conectar demasiados equipos, además de verificar sus condiciones y también de los calentadores de gas. Recomendó alejar los objetos flamables del calor, como los pinos naturales de las velas, ya que dichos árboles contienen una gran cantidad de aceite,
por lo que su consumo sería inmediato trasladando el fuego a otros artículos, como cortinas o muebles. Contreras Obregón señaló que también se requiere distinguir qué tipo de incendio se quiere sofocar para que no se cometan errores que puedan derivar en una mayor propagación. Un ejemplo es que el incendio de un pino natural debe sofocarse con una manta húmeda o tierra, ya que sería contraproducente la combinación de agua con los aceites que los pinos desprenden. Hemos tenido en otros años algunas incidencias precisamente por fugas de gas y algunas sobrecargas, sobre todo en los múltiples de contacto. Hay que revisar constantemente esos múltiples o bien que vayan directamente al tomacorriente, ¿no? Por otro lado, bueno, insistimos en los arbolitos de Navidad durante la noche y las luces que tengamos, pues apagarlas, ¿no? Seguramente estamos en armonía con la temporada y con nuestros hijos, pero es mucho más segura las condiciones de seguridad en cuanto se apaguen durante la noche. Entonces, en ese sentido, la revisión debe de ser muy precisa. Los múltiples de contacto tienen una norma oficial y si no la tienen, pues carecen de esa calidad, ¿no? Eso y las series, muchas de las veces, pues las compramos baratas. Hemos tenido algunos accidentes en la misma cocina, que muchas de las veces el aceite prende. No hay más que poner, sobre todo apagar la hornilla y tapar con una frazada o una manta mojada. Y al quitarle nosotros el oxígeno, por supuesto que se va a apagar la combustión, ¿no? Con imágenes de Juan Gutiérrez, para Super Channel 12, Amanda Morales. Faltan 14 minutos para que sean las 7 de la noche. Antes de irnos al último corte comercial de esta edición de Telezócalo Nocturno, queremos agradecer a quienes puntualmente ya se reportan con nosotros a través de nuestra página de Facebook Super Channel 12. Les enviamos un caluroso saludo a las siguientes personas y leemos sus comentarios. José Ricardo Méndez nos dice, son los número uno en noticias, felicidades. Pues muchísimas gracias, nos esforzamos. Muchas gracias, de verdad. Muchos saludos. Muchísimas gracias, de verdad. Nos esforzamos mucho por darle la mejor información, todo el equipo de Super Channel 12. Saludos para Nena Domínguez, para María Ángeles Hernández, que nos dice, buenas tardes, bendiciones, muchísimas gracias. Para Mari Reina, buenas tardes, noches, bendiciones infinitas, muchísimas gracias. Y también para María Machado, que nos dice, saludos. Pues gracias por estar en contacto con nosotros. Así es, muchas gracias también a aquellas personas que no están en contacto, pero que sí nos están viendo porque quieren estar muy bien informados, y los invitamos a que se queden hasta el final de este espacio informativo y ya nos vamos a nuestra última pausa comercial. Con el fin de prevenir la acumulación de aguas y garantizar la fluidez de la misma, durante este año se realizó de manera constante la limpieza del arroyo El Soldado, garantizando la seguridad de las colonias cercanas. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Primer informe de resultados. Te invitamos al Centro Multimedia 2000 al Grill Fest 2019. El costo será de 100 pesos, tendremos degustación de los parrilleros y música en vivo. Tendremos a los mejores parrilleros exponentes del sur de Texas y el norte de Coahuila. Grill Fest 2019. Minutos para que sean las 7 de la noche. Le agradecemos estar con nosotros en sintonía de Super Channel 12. Nosotros todavía tenemos muchas noticias, y es que en esta temporada navideña se realiza un exhorto por parte de las autoridades sanitarias a quienes sean diabéticos o hipertensos a no excederse con la comida, no ponga en riesgo su salud. Al ser esta temporada del año una de las de mayor consumo de comidas con alto contenido calórico, el doctor Simón Bernabé Torres, responsable de la Unidad de Especialidades en Enfermedades Crónico-Degenerativas de la Jurisdicción Sanitaria, exhortó a consumir con moderación los platillos propios de estas fechas.
El profesionista de la salud dijo que una persona que padezca presión alta o diabetes definitivamente sí puede comer los antojitos que se preparan en las cenas navideñas o de fin de año, pero debe hacerlo con moderación para evitar complicaciones. El doctor Torres destacó que independientemente que las personas diabéticas o hipertensas consuman alimentos altos en grasas, colesterol y triglicéridos, es necesario que no suspendan su tratamiento farmacológico. Además, el responsable de la Unidad de Especialidades en Enfermedades Crónicas exhortó a este segmento de la sociedad a que no consuman bebidas alcohólicas, privilegiando el continuar con la ingesta de sus medicamentos. En estas temporadas pues tratamos de consumir la mayor parte de los antojitos que podemos utilizar o degustar en esta época del año, los cuales realmente pues sí tienen un alto contenido en grasas, colesterol, triglicéridos, calorías. Entonces aquí lo más recomendable para las personas es que continúen su régimen alimenticio. Pueden degustar de todos los alimentos siempre y cuando sea en moderación y en las cantidades y porciones que están acostumbrados a comer. Todo en exceso, como siempre, es malo. Así es, lo más importante es la prioridad es mantener la dieta y no suspender su tratamiento farmacológico para que continúen una buena calidad de vida, para que no nos encontremos a vuelta de año con que todos ellos vienen descompensados. Lo recomendable aquí es no consumir alcohol. Sí, es más importante el tratamiento farmacológico que disfrutar con alcohol las fiestas. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 9 minutos para que sean ya las 7 de la noche y bueno, estamos en una época del año donde los buenos sentimientos salen a relucir y esparcirse por todos los rincones hasta los más alejados y pues ayer tuvimos la oportunidad de ser testigos de un momento muy bonito en donde niños del kinder, del Jardín de Niños Piedras Negras llevaron alegría, cantos, regalos, abrazos y un excelente momento agradable con los adultos mayores del asilo de ancianos San Vicente de Paúl. Con gran entusiasmo y cariño, alumnos del Jardín de Niños Piedras Negras llevaron regalos, villancicos y abrazos a los adultos mayores del asilo de ancianos San Vicente de Paúl, ubicado en la colonia San Joaquín. Decenas de niñas y niños uniformados de blanco, con bufanda, guantes y gorros color rojo, cantaron algunas de las canciones más representativas y alegres de la Navidad, que incluso motivaron a bailar a algunos de los abuelitos. La directora del plantel, Sandra Cantú Lozano, reiteró el compromiso que año tras año el grupo de docentes, con apoyo de los padres de familia, organizan esta actividad para fomentar el respeto y la responsabilidad a cada uno de los niños. Resaltó el valor de la convivencia, que marca un aprendizaje de conciencia en la que los regalos pasan a un segundo plano y donde el cariño, afecto y otros valores son la clave esencial para poder compartir un grato momento con sus semejantes. Muy contentos, no sé si les tomaron cámara, abrazando a los abuelitos, porque es lo que les dijimos, ¿verdad? Que veníamos a brindar afecto, amor y pues un abrazo es más importante, muchas veces más importante que un regalo. Venimos, cantamos, les traemos regalitos, les damos afecto, cariño, abrazos, que es lo que necesitan muchos de los viejitos. Y pues eso nos llena de mucha alegría y de mucho entusiasmo para seguir adelante. Y los niños aprenden que deben de valorar y respetar a sus mayores, a sus ancianos, y para que el día de mañana se hagan cargo de ellos y no los dejen abandonados. Las estrofas de Mi Burrito Sabanero fueron la chispa con la que los niños comenzaron a contagiar de amor, ilusión y alegría a todos los abuelitos que se encontraban en la sala principal. Sin embargo, al entregar los regalos, acompañados de un caluroso deseo de feliz Navidad y un noble abrazo, los ancianitos agradecieron de todo corazón el detalle organizado por los pequeños del Jardín de Niños de Piedras Negras. ¿Y qué canciones cantaron? La de Navidad y la de Mi Burrito Sabanero. ¿Y qué vinieron a hacerle aparte de los bailes a los abuelitos? Cuando le dimos los regalos, le hicimos feliz Navidad. Y les dieron un abrazo también. Uh-huh. ¿Cómo te llamas? Lely Jacqueline Adulto Martínez. Oye, ¿qué canción fue la que más te gustó bailar? Todas. ¿Y qué hicieron aparte de bailar? Le dijimos feliz Navidad. Oye, ¿cómo te llamas? Emiliano. Oye, ¿qué viniste a hacer hoy? Cantando y bailando. ¿Y te gustó? ¿Y qué más le hicieron a los viejitos? ¿También les dieron un regalito? Sí. ¿Y qué fue lo que les regalaste? De abrazo. ¿Un abrazo?
¿Cómo te llamas? Romina. ¿Y qué viniste a hacer hoy con tus compañeritos? ¿Qué hicieron? Bailamos. ¿Qué bailaron? ¿Cuáles canciones? La de Rosita Sabater. Natalie. Oye, ¿qué vinieron a hacer hoy? A cantarle canciones a mi abuelito. Le damos un abrazo y le cantamos. ¿Y qué les dijeron cuando les dieron el abrazo? Feliz Navidad. Voz informativa, Amanda Morales. Pues sin lugar a dudas, muy importante en esta temporada no descuidar a principalmente a los mayores, pero también le hacemos una invitación, si usted tiene la oportunidad, en verdad, con las personas que nos protegen, con las fuerzas de seguridad, los bomberos, los paramédicos, los elementos del ejército mexicano, los policías, inclusive los vigilantes de seguridad privada, de verdad, en esta temporada hay que arroparlos mucho, sobre todo los que van a tener que trabajar, Amanda, durante la Nochebuena y Navidad. Oye, Naim, y también no solo los que van a trabajar, sino aquellos que la están pasando mal, por ejemplo, los que cuidan a sus enfermos, que están en los hospitales porque tienen algún familiar, amigo, muy en malas condiciones, que pues la verdad ellos por estar acompañándolos en esos difíciles momentos, pues también ellos tienen pues ciertas necesidades, claro. Por ejemplo, que algunos no quieren dejar salirse por estar cuidándolos. También hay personas que se unen para llevar platillos a los hospitales, que la verdad son acciones muy buenas que, como ya lo mencionaba en un principio, pues estos buenos sentimientos salen a relucir en esta temporada del año. Totalmente, de amor en esta temporada a quienes no lo tienen, porque en serio hace muchísima falta. Nos vamos a conocer el pronóstico del tiempo y enseguida ya cerraremos este noticiero. Vámonos con Cintia Viaña, la autoridad en el tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a la recta final de su noticiero Telezócalo Nocturno. La temperatura por la noche descenderá alrededor de los 10 grados centígrados con un cielo mayormente despejado. Para este fin de semana, sábado, este domingo familiar, la temperatura máxima los 29 grados centígrados, una temperatura bastante agradable por la tarde, y por la noche descenderá alrededor de los 12 grados. Continuamos con cielos mayormente soleados durante el resto de la semana y se descartan las probabilidades de lluvia. Para este próximo lunes, temperatura máxima de 23 grados centígrados y por la tarde-noche se presentará un nuevo sistema frontal a la ciudad de Piedras Negras y con ello traerá temperaturas congelantes durante la noche y la mañana. Para este lunes la temperatura descenderá hasta alcanzar los 4 grados centígrados. Vemos para este martes y próximo miércoles temperaturas máximas de 16 grados centígrados que se mantienen en ambos días y mínimas de menos 1 grado a 3 grados centígrados. Así es que usted siga manteniéndose bien informado por medio de Super Channel 2 y protéjase muy bien ante los cambios bruscos de temperaturas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con mucho gusto, Cintia Viaña, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó el pronóstico del tiempo. En 2 minutos exactamente serán las 7 de la noche. La temperatura ya va bajando, 23 agradables grados Celsius. Le agradecemos a todos ustedes el habernos acompañado a lo largo de esta hora, a quienes nos escribieron a través de nuestro centro de mensajes. Justamente también saludamos a Ángela Castañeda Lucio, que desde Rochester, Nueva York, y ahorita preguntábamos si era Nueva York o Nueva York. Puntualmente nos manda sus saludos. Gracias, Ángela, por tu sintonía. Gracias a todos por habernos acompañado. Yo soy Naim Luján Muñiz. Ya escuchó usted a Cintia Viaña, Amanda Morales, todo el equipo de Super Channel 12, bajo la dirección del licenciado Francisco Joristi Guerra, que por cierto, hoy está cumpliendo años. Y felicitamos a nuestro jefe y director general. Todos dirigidos bajo él, pues justamente llevamos a usted las noticias. Nosotros somos Super Channel 12. Que tenga un excelente fin de semana. Mañana hay noticias con Edmundo Garza Laris y Bonilla Alvarado. No se los pierdan.